nombre es Diego Sebastián Serrano Suárez, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Ambiental del año 2014. Tuve reconocimiento durante la carrera de estudiar con beca Juan Pablo II. Al finalizar mis estudios, fui graduado con honores académicos. Al hacer parte del semillero de investigación en biodiversidad, tuve el interés en escribir periodismo investigativo sobre ingeniería ambiental. Publiqué un artículo en la revista Plataforma que fue premiado por Amway Colombia. De la universidad, lo que más recuerdo es los docentes en los laboratorios, en los muestreos, nos daban experiencia y herramientas para poder desenvolvernos en la práctica. Recuerdo con mucha alegría al grupo de danza Ciguana. Tuve la oportunidad de viajar con ellos a México a representar el folclore del país. El equipo de gestión ambiental, cuando pasábamos por todas las oficinas intentando promover el cuidado del medio ambiente. En este momento trabajo en una empresa llamada Greeley & Hansen, de consultores ambientales. Tiene sede principal en Chicago, Estados Unidos. Ahorita estoy en Bogotá porque la empresa ha decidido abrir proyectos para hacer impacto en poblaciones latinoamericanas. Encontré esta empresa cuando estaba, antes de graduarme, buscando mi proyecto de grado. Decidí buscar en la Oficina de Relaciones Internacionales una oportunidad. Logré hacer un periodo de entrenamiento que me permitió desarrollar mi proyecto de grado. Claro, la universidad nos da las herramientas que necesitamos para enfrentar, en cuanto a ingeniería, este tipo de proyectos. Es complicado enfrentarlos en otro idioma. Cuando llegué a Estados Unidos por primera vez, el inglés era suficientemente bueno para desenvolverme, pero para trabajar se necesita un poco más. Entonces la presión pues va creciendo, el aprendizaje se hace más rápido. Es un reto muy bonito. La universidad sí brinda las suficientes bases. Como recomendación es que se fortalezca más los idiomas en cada día de nuestro estudio durante la universidad. Consejo para los estudiantes, me gusta recordar al economista chileno Manfred Max Neef, que decía: deriven en estado de alerta. Para cuando no tenemos definido un proyecto y estamos en esa búsqueda de encontrar oportunidades, de encontrar conocimientos para desarrollar nuestra carrera, lo importante es encontrar qué nos apasiona. Incluso en mi caso, tuve la posibilidad de intentar una mezcla diferente como periodismo e ingeniería ambiental.